Buenas tardes. Voy a hablar hoy de Bartolomé Bermejo, pero voy a ponerle en comparación con los pintores castellanos y de la corona de Aragón de la segunda mitad del siglo XV, para ver su singularidad y su calidad en relación con ellos. En la corona de Aragón, desde muy temprano, más que en la corona de Castilla, muchos de sus pintores se vieron influidos por el arte flamenco. Llegaron muchas obras, pero su puerta abierta al Mediterráneo le puso en conexión con Italia, donde en Nápoles pues, Alfonso el Magnánimo era rey, Fernando el Católico fue rey de Sicilia antes de ser rey de Aragón. Entonces, la vinculación con Italia es bastante grande. En el año 1472, en el séquito, formando parte del séquito del cardenal Borgia, llegaron a Valencia dos pintores, Pablo de San Leocadio y Francesco Pagano. No sé si se oye. Un poquitín, se oye muy bien, pero un poquitín más. Espera. Ahí, perfecto. Ahí. En cambio, en la corona de Castilla, la influencia flamenca se mantuvo mucho tiempo. Incluso los pintores de la reina Isabel, que gustaba del arte flamenco, los pintores de corte, como Michel Sitou y Juan de Flandes, al que corresponden estas imágenes que tenemos en pantalla. Bueno, no he dicho antes que era la Virgen del Caballero de Montesa, que el Prado tiene la fortuna de tener y es la única hasta el momento obra que se hizo a través de suscripción popular. Es una obra excepcional de este artista que viene de Reggio Emilia, pero durante la formación de Bermejo, como ya le veremos, que es anterior a su llegada, no le ejerce, por supuesto, influencia, pero luego después tampoco, más que en algunas composiciones, motivos iconográficos. En la corona de Castilla, hasta los pintores de corte vienen de Flandes, Michel Sitou, luego Juan de Flandes, al que corresponde esta Virgen con el Niño que tenemos en el Prado como depósito de la familia Varecisa, que como otros artistas copia un modelo de Memling invertido, también lo hace Sitou. En el famosísimo políptico de Isabel la Católica, que realiza desde el principio que llega hasta la muerte de la reina en 1504, pues podemos ver tanto su calidad como la delicadeza, la originalidad de los temas. Incluso podemos ver esos espejos de tradición equiana que reflejan pues, ciudades quemándose o elementos como la Jerusalén que representará Bermejo. En la corona de Aragón, como estaba diciendo antes, la influencia flamenca fue muy grande. Los pintores hispanos se pusieron en contacto con ellos, ya fuera de manera directa y sobre todo por vía indirecta a través de obras y de artistas que se instalaron allí. A Flandes y concretamente a Brujas fue Luis Dalmau, el autor de esta Virgen des Consellers, inspirándose, está en Brujas y conoce la obra de Jan van Eyck en 1431, cuando él está haciendo el políptico de Gante, pero conoce, a pesar de que, por supuesto, cede en calidad, pero debe venir con sus dibujos que debieron formar parte del repertorio de los pintores valencianos. Este tríptico, que también posee el Prado, solo he puesto la tabla central, que antes se atribuía a Limbrot, pero ahora se ha cambiado la atribución al maestro Collins. En cualquier caso, es un pintor de origen brujense que se había asociado con Alain Broth, que es un pintor brujense que está desde el año 1439 al 60 en Valencia, y luego llega su hijo Lloris Alain Broth, que está desde el año 63 en adelante. No conocemos sus obras, pero esa impronta de la pintura brujense tenía que estar presente en Valencia, donde había otros artistas que representaban, conocían los modelos flamencos de otra manera, como Jan Resac, al que vemos ahí con la Santa Margarita. Había obras de influencia
eikiana que llegaran Alfonso el Magnánimo, Alfonso V de Aragón, rey de Aragón y de Nápoles, gustaba de la pintura flamenca, compró el tríptico Novenini, que se lo mandó de Jan van Eyck, que lo mandó a Nápoles, pero también estaba esta copias y esta obra de San Francisco estigmatizado de van Eyck, de las que hay dos versiones, una en Filadelfia y otra en Turín, pero se sabe que el pintor Resac tenía una copia. No hay duda que el arte eikiano ejerció muchísima influencia en la pintura valenciana. Su interés por la reproducción de la naturaleza, tanto del hombre como todos los elementos que se incluyen, tanto materiales como inmateriales, gracias a la nueva técnica del óleo, resultaba sorprendente y gustaba a los comitentes hispanos. No hay duda que Bartolomé Bermejo, de manera quizá indirecta, se ha tratado de pensar que se debió formar en Flandes, pero no ha habido ninguna prueba de que esto haya sido así. Ya saben que por la firma de la Piedra de Splá de 1490 se sabe que nació en Córdoba, no sabemos, pone cordubensis, no sabemos si en la capital o en alguna población cercana. En Córdoba no había nada que le pudiera enseñar la técnica del óleo y seguramente fue en Valencia, donde se le documenta por primera vez en 1468, haciendo este magnífico San Miguel por encargo de Antoni Jean, que está aquí como donante representado. Es una obra que él firma con la JHS de Cristo, como San Bernardino de Siena, que se ha tratado de interpretar como esa presencia de Cristo ahí se pone delante para justificar sus orígenes judioconversos que se suponen. Vemos a la Jerusalén representada aquí en la armadura. En esta obra, la vemos después, podemos darnos cuenta cómo en el año 1468 ya en Valencia él tiene un dominio en una obra primera que nos ha llegado, es posible que hiciera alguna antes, pero tiene un dominio de medios absolutamente magistral. Es una pieza en la que denota que conoce la técnica de la pintura al óleo. Esta técnica de la pintura al óleo le permite reproducir las calidades de las cosas. Al secarse más rápido se pueden hacer distintas capas, usar las lacas, usar transparencias con un medio, con los colores en un medio de aceite de linaza más líquido. Este dominio de la técnica del óleo es absolutamente increíble y magistral en un artista que supuestamente no ha estado en contacto directo con él, salvo que tuviera algo que ver con los Alimbró, cosa que no sabemos. Reproduce, hace casi un duplicado de la naturaleza, reproduce todo, desde el hombre a la naturaleza, ya sea animal, vegetal, todos los objetos, incluso pues aquellos que son objetos preciosos de lujo que es capaz de traducir con sus pinceles. Podemos darnos cuenta cómo va haciendo efectos para conseguir dar las calidades de la materia. Si nos damos cuenta, luego en las otras obras que veremos después, comprobaremos que a veces repite los modelos, no hace un retrato para todos los personajes que incorpora, pero sí que en esos retratos, en esos personajes que luego vemos y que permiten identificar su estilo de una manera relativamente fácil, pues se ve en ellos, no en este
San Miguel, pero nosotros un cierto feísmo, incluso en las mujeres, y un interés por traducir pues hasta la mínima arruga de todas las calidades, que este feísmo, fundamentalmente, no es propio del arte andaluz, del que, cuyo origen procede ahí en Córdoba, bueno, es más delicado en Sevilla, pero no sabemos, es en Aragón donde se manifiesta más, no sabemos si tiene esa influencia aragonesa que le hace hacer unos personajes mucho más broncos. En las obras tempranas, algunas como este San Juan Bautista del Museo de Sevilla, denota siempre su originalidad iconográfica. El tema del San Juan, que está puesto en un desierto, lo que pasa es que para el siglo XV desierto no es igual que para nosotros. Desierto no quiere decir que no haya vida, sino que no hay personas. Puede haber animales, puede haber toda una vegetación en la que podemos darnos cuenta de rocas, incluso hasta de casas en la lejanía. Pero en lugar de representar al cordero, que es su atributo, encima del libro o en el suelo, pues le representa aquí como saltando, como si fuera una especie de perro. Podemos fijarnos ya cómo traduce la naturaleza los animales, como esta perdiz, algunos saltamontes que se asocian con la comida que él pudo tomar en el desierto, y la perdiz que se asocia con la lujuria a la que tuvo él que hacer frente. Otra obra temprana y también muy vinculada a los modelos flamencos, pero no hay, a pesar de que se dice que puede tener modelo Van der Goes o otros, realmente no copia directamente ese modelo, se va inspirando de un motivo o de otro, y lo que nos muestra cómo construye los interiores. No le interesa el conseguir un máximo de profundidad espacial. Basándose en el escorzo que proporciona la cama, lo que hace es desarrollar una profundidad en la estancia en la que coloca de forma original esta tienda. También Martin Schongauer la coloca en la Anunciación, pero en el grabado de la Anunciación. Pero podemos darnos cuenta cómo incide sobre todo tanto en la caracterización de los personajes como sobre todo en la riqueza de los elementos que incorpora, desde vidrios hasta todos los elementos de carácter litúrgico que aparecen aquí. Y lo que es muy característico, que no he insistido en ello en el San Juan, en el San Miguel, es la gama cromática, que es valoradísima, una gama cromática de tonos oscuros, carmines, verdes, violetas, que se valoran tanto que en su estancia en tierras de Aragón, pues en los contratos se dice que se copie esos modelos con esos colores. Aquí, por ejemplo, nos muestra a la Virgen en la Asunción, como sobre la media luna, pero está representada en lugar de con carácter mortal, con un fondo de oro al que aplica colores para dar un aspecto sobrenatural. Juega siempre los elementos de la técnica que le permiten traducir las calidades. Eso y su originalidad son sus dos valores más importantes. Este tema, que es el Cristo, la piedad, el Cristo muerto entre dos ángeles saliendo del sepulcro, también es una obra temprana, pero en ella los caracteres hebreos que aparecen en el sepulcro son realmente letras hebreas que se pueden leer. Lo que destaca también, de nuevo, es la calidad, la traducción de las calidades, como esas
gasas bordadas que permiten dejan traslucir el pubis de Cristo. Es excepcional, es una obra que debe ser independiente, pero es excepcional que esto se haga así. No sabemos por qué lo hace, pero yo se me ha ocurrido pensar que podría ser por insistir no solo en el carácter de la divinidad de Cristo, sino también en su humanidad. Fíjense también cómo hace ese cáliz, la obra con un sentido eucarístico, la sangre de Cristo en el cáliz. Aquí al lado tenemos una obra de Antonello de Messina que se ha indicado que podía ser como un antecedente o como un paralelismo de estos motivos, pero estos motivos se repiten y realmente no hay una deuda, no podemos, y Antonello no tiene, y Bermejo no tiene por qué haber visto Antonello ni siquiera un dibujo o un modelo. Estas cuatro tablas con historias de la vida de Cristo, que están en el Menac, aunque vemos aquí el descenso al limbo, de una manera magistral, como de nuevo nos muestra a Cristo envuelto ya no en un perizonium, sino en un manto que deja traslucir el pubis. Podemos fijarnos en los rostros de los personajes, en la traducción de las calidades, el cómo Adán y Eva, nuestros primeros padres, junto con David, con su corona, pues están traducidos con las calidades de las de tal manera que pueden distinguirse la carne por la edad, los diferentes elementos. Y sobre todo también cómo representa el paisaje, unos paisajes con atardeceres y esos demonios. Aquí vemos este personaje, que es este demonio que se ha asociado con Jezabel. Ese demonio que casi es melancólico, por la postura que tiene apoyándose en los brazos, sus membranas y ese paisaje tan característico. Fíjense lo que les estaba diciendo antes, cómo es increíble la manera que traduce las calidades, incluso cómo dota a Adán y Eva de esos velos para destacar su importancia junto con la de David. La entrada en el paraíso de los padres de la del Antiguo Testamento, incluidos pues Adán y Eva, los mismos personajes. Pero aquí tiene en la puerta este querubín que está representado con oro y colores, como le pasaba a la Asunción de la Muerte de la Virgen, que le da un carácter sobrenatural. Y la crucifixión, Cristo, el crucifijo, está representado vivo, en este caso con un perizonium no transparente y colgado del árbol de la vida. También aparecen los padres en la ascensión, la Virgen se repite más y la presencia del ángel incluso, pero hay una insistencia en la salvación de esos primeros padres, de esos personajes del Antiguo Testamento que reconocen la divinidad de Cristo y se han salvado, como también los judíos conversos. La resurrección, pues, también corresponde a estas cuatro obras que están en el Menad. De nuevo, las mismas características, la traducción de las calidades, el fondo de atardecer, la manera con que representa las armaduras, no solo por las calidades, sino el carácter normalmente fantástico de ascendencia eikiana. El retablo de Santa Engracia, que corresponde al momento en que él está ya en Aragón, en Daroca. No ha venido la tabla de Boston, pero nos muestra realmente cómo es capaz de colocar a esas figuras ante un fondo de oro. Lo hace también otros artistas, pero él, al colocar esa cátedra
en medio, pues es capaz de permitir destacar los colores y las calidades de la santa. Y lo mismo sucede con las representaciones de la historia de Santa Engracia, como esta que vemos aquí, que se encuentra en Daroca, que está fraccionada, pero nos permite ver a los personajes y cómo van vestidos a la moda nazarí, los rostros broncos, la manera con que se destaca cada detalle de la barba o cada uno de los elementos. No quiero insistir porque estoy controlando el tiempo y si no se me acaba. Esta tabla que está en el Museo de Bilbao, formando parte de este retablo también, la flagelación de la santa, nos permite ver al personaje, a Daciano, que es el que martiriza a la santa en Zaragoza. Ella es hija de un noble portugués que va vestido con a la moda nazarí, con los borceguíes, con todos los elementos de turbante, que nos indica el lujo, la conexión, la cantidad de elementos que vía Mediterráneo por el puerto llegaban hacia la ciudad de Valencia y desde allí se trasladaban a Aragón o se trasladaban incluso a Cataluña, pero no tanto. El Santo Domingo de Silos, hecho para Daroca también, donde está documentado, se piensa que se instala a partir de 1472, allí se casa con Gracia Palaciano, que es una mujer de origen judío converso, que en el año 1486 en Zaragoza pasa ante el tribunal de la Inquisición porque la dicen que no sabe decir el clero y que hace prácticas judaizantes. La hacen un auto de fe con su coroza, pero finalmente no la queman y luego después hace como testigo para otros juicios contra judío conversos. Es un momento muy delicado en Zaragoza y en general en la Corona de Aragón, porque sobre todo en Zaragoza han asesinado al inquisidor general de Aragón, que es Pedro de Arbués, un año antes. Y bueno, pues la situación entre los judíos y judíoconversos es complicada. Esta obra de Santo Domingo de Silos, que es propiedad del Museo del Prado, de nuevo como antes aparece el fondo de oro, está representado de pontifical, aunque Santo Domingo es un monje benedictino, tal como se le indica en el contrato, rodeado de las pinturas, y está colocado sentado sobre una cátedra, sobre un... He traído, me parece, algún texto en el que nos dice cómo está en el contrato un obispo asentado en una cátedra en pontifical de oro embutido con las siete virtudes alrededor de la cátedra y con una tuba dorada de oro fino. Se le manda que haga el oro embutido, como es común en Aragón, que es realzado, y él no lo hace, porque al meter, no cumple el contrato, como en otras cosas, porque al meter el oro embutido lo que hace es perder ese duplicado de la realidad, esa traducción de las calidades que le interesa y que es el objetivo central de su pintura. Incluso vemos aquí la túnica. Había colocado, tienen la posibilidad de ver el dibujo subyacente en la exposición, había colocado una serie de motivos en la túnica, como vemos aquí en este verde, ¿no? Pues luego después, al pasarlo al color, lo elimina porque lo que hacía era poner demasiado elemento decorativo en la composición y distraer de la imagen del santo, en donde solamente se puede decir que destacan y que pinta el rostro y las manos. Podemos ver que lo traslada ese detalle al envés de la capa en verde, esos carmines, esos colores que utiliza, lo podemos ver aquí mejor. No voy a insistir en la iconografía porque no me da tiempo. Vemos cómo cuando él traduce las calidades de las cosas, ese rostro, tanto los cabellos, pero siempre tiene
una técnica muy plana como la de la pintura flamenca. En cambio, conservamos dos piezas de la historia del santo que están hechas por Martín Bernat en colaboración con él. Él ha hecho los dibujos, se le dice en el segundo contrato que se le hace después de excomulgarle en 1477, ese contrato lo firma Martín Bernat porque él ya no puede, al estar excomulgado, no puede firmar contratos y no estar asentado en Zaragoza. Entonces podemos darnos cuenta cómo aquí todo es un carácter absolutamente lineal, sin calidad, los nimbos embutidos. En cambio, para conseguir el volumen, vemos los efectos de luz que consigue la manera con que representa la barba, las capas. Aquí tenemos esta tabla que finalmente llegó al Prado, que es San Domingo de Silos, recibido por Fernando I de Castilla. Y esta es la muerte de Santo Domingo de Silos, que está en una colección particular. Y de nuevo, pues está hecha por Martín Bernat. El paisaje no tiene la reproducción de la naturaleza que a él le gusta, la arquitectura tampoco, los embutidos. Siempre hay una baja de calidad. Incluso cuando se trata de copiar el modelo del santo entronizado, como en este San Blas del Meadows de Dallas, que lo hace Miguel Jiménez, que es otro de los que colabora con Martín Bernat, pero a pesar de que es una obra más cuidada, no tiene la calidad. Y se ha tratado de asociar también con este San Nicolás del Museo Greninger de Brujas, obra del maestro de la leyenda de Santa Lucía, que representa la ciudad de Brujas, siempre en el fondo, pero esta es una obra hacia 1500, que no se puede decir que se haya copiado de Bermejo este maestro brujense, porque no tiene sentido. Es un tema del santo entronizado que se traduce con mayor o mejor calidad y, como en este caso, no incorporando el oro, sino reproduciéndolo con los colores. En Zaragoza hace también en el Pilar un retablo para Juan de Lobera, que es el retablo de en esta Virgen, el retablo de las Nieves. Hay colaboración, a pesar de que lo firman el contrato para que él haga las caras, las carnaciones, los dibujos, pero finalmente es siempre Bernat el que termina de hacerlo. Y este, que es el milagro de las Nieves, que tiene lugar en Roma, pero también, de nuevo, tanto las calidades como los paisajes, todo está hecho, el efecto final, de la mano de Bernat, que baja en calidad. Y lo mismo pasa en la única obra que tiene Bermejo, o que se asocia con Bermejo, que perteneció a Isabel la Católica. Está en la Capilla Real de Granada, por el inventario se sabe que era un retablo con escena de la Pasión, pero solo queda la Santa Faz, que era la puerta que está invertida, y la Adoración de los Magos en colaboración en esta zona. Vemos cómo representa a los judíos, en este caso este que vemos aquí, con una rodela, que era una escarapela amarilla que llevaban, que era obligatorio llevar, como luego después los judíos en la Alemania en el siglo XX. Después de marcharse de Zaragoza, probablemente en Valencia, establecido en Valencia, pero no hay documentación, hace esta Virgen de Montserrat, este tríptico, que lo hace para el mercader Francesco de la Chiesa. Colabora en su ejecución los dos Osonas, que hacen la Anunciación en Grisalla de las salas cerradas, y estas escenas de ese lateral como el San Francisco. Podemos fijarnos cómo tanto los plegados como los elementos que incorpora tienen influencia flamenca, pero realmente no llegan nunca a la calidad de Bermejo. Aquí tenemos una de sus piezas mejores, que es la crucifixión de la iglesia de San Nicolás de Valencia en 1476, o este prendimiento del Prado, pero nunca llega a tener la calidad de Bermejo. Vemos a
a Bermejo aquí, en esta Virgen de Montserrat, que no está representada como habitualmente, está sentada en la sierra, pero en lugar de aparecer en una sierra, en lugar de aparecer aquí la montaña que le caracteriza, aparece una iglesia con un crucero y en el fondo del paisaje vemos un barco, una representación del mar. Este es Francesco de la Chiesa, que es un mercader que está en Valencia desde el año 79 a 1500, él es de Savona, de Italia, pero comercia sobre todo con tintes y luego lleva otros productos hacia los trae de Italia, de la Liguria, y luego los lleva. Vemos cómo representa al donante, que es en menor escala que los personajes sacros, y sobre todo cómo representa la naturaleza, donde aumenta el número de animales y plantas, flores, pero no tantas como luego en la Piedad de Espla. Y como en la otra pieza de San Miguel, pues tenemos cartelino con la firma de Bermejo. Fíjense cómo traduce todas las calidades, los paños, los colores brillantes. El lenguaje es que siempre es el mismo. Ese barco, a veces usa modelos, ya sean gráficos, dibujos de otros artistas, y no le interesa, nunca aparece arquitectura renacentista, pero sí algunos elementos tomados de la arquitectura de su tiempo, la Corona de Aragón, fundamentalmente, pues a veces en Valencia. En la última etapa de su vida llega a Cataluña, concretamente a Barcelona, donde el pintor dominante es Jaume Miguel, en esta Virgen de Valmol, que recuerda los modelos eiquianos, o en esta Consagración de San Agustín, también está en el Menac, de los años 60, que podemos ver la riqueza de las calidades, pero con los embutidos que también aparecen en el fondo, que distorban la representación de la realidad, como todos los elementos que aparecen en las telas, en los brocados. En 1490, tal como aparece en la firma que está en el marco, y esto a pesar de que no se insiste, quiere decir posiblemente que la inscripción no la hizo él. Está escrita en letras itálicas, clásicas, y nos dice en latín: Opus Bartolomeus Bermejo Curduensis, impensa Ludovici de Spla, Barcelonensis, Archidiánico Absolutum, 23 abril, Anno Salutis Christiana, 1490. Todo esto nos lo dice aquí en esa inscripción. No he cogido ninguna imagen, pero lo que nos importa es como en 1490, casi al final de su vida, es capaz de crear una imagen con unas calidades en las que los elementos que incorpora la naturaleza son cada vez mayores, que nos indica cómo su repertorio de modelos puede haber ampliado. A pesar de que se ha insistido en que puede tener elementos que le ponen en contacto con el mundo de Giovanni Bellini o con otros italianos, aquí tenemos esta piedra del Museo Correr. Realmente es un tema que se repite, que tiene influencia flamenca, pero que cada uno de los artistas, sobre todo cuando es original, piense aquí como la Virgen discretamente cubre el perizonion. Podemos ver los detalles, el personaje, el archidiónogo de Spla, el San Jerónimo, que está representado aquí, aparecen en el mismo espacio que los personajes sagrados, y también en una escala un poquito menor, pero parecida a la de la Virgen. No es un tema iconográfico que aparezca, pero está vinculado a los humanistas, a los que se interesan por los textos, como aparece siempre la figura de San Jerónimo, identificado no solo como cardenal, sino con el león. Realmente aquí el canónigo de Spla nos muestra cómo sigue manteniendo las calidades
y nos muestra también cómo copia los modelos flamencos inspirados en el maestro de la leyenda de Santa Lucía. Incluso hace cartones para vidrieras, esta de la Catedral de Barcelona, que hace Gil Fontané. Si Bartolomé Bermejo es el pintor más importante de la el pintor hispano más importante en la corona de Aragón, en la corona de Castilla, el pintor más importante es Pedro de Rugete. En Castilla, como en Aragón, hay obras flamencas. Una de ellas, la más famosa, es el tríptico de Baiden, el tríptico de Miraflores, que ahora está en el Museo de Berlín, que Juan II de Castilla entrega a la Cartuja de Miraflores, que es el lugar que él elige para su enterramiento. Hay artistas que copian los modelos flamencos, traduciéndolos a su propia personalidad. Este mismo modelo lo están copiando Fernando Gallego y el maestro Bartolomeus, que vemos que aquí aparece con su firma, que es uno de los colaboradores de Bermejo, Gallego en Ciudad Rodrigo. Vemos cómo puede también traducir las calidades, pero nunca hace un duplicado de la realidad, porque no usa la técnica del óleo, sino témpera, con el temple con veladuras de óleo. Puede haber firmas, puede haber donantes, pero como en esta piedra de Gallego, que también es del Prado y está en la exposición, pero no tiene nada que ver ni con el mundo de Bartolomé Bermejo ni con el de Gallego. Tenemos una donante que también está al Prado, monja cisterciense, con San Juan representado con su corderito y su libro igual, con un carácter monumental. Es Diego de la Cruz del Prado, uno de los pintores más destacados de Burgos, pero no llega a la calidad. Tenemos al maestro de los Luna, que copia los modelos de la Madonna Durán de Baiden y en Los Ángeles de Dirbauch, pero tampoco reproduce las calidades de las cosas. Solo Berruguete es el artista más destacado. En un sitio se compara con, en calidad, y para algunos incluso lo supera, a la figura de Bartolomé Bermejo, para otros no. Vemos cómo, donde todos miran a Flandes, en lugar de marcharse a Flandes o a otro sitio de influencia flamenca, se va a Italia. Él es miembro, o sea, es de familia hidalga, está vinculada a los Manrique en Paredes de Nava, y precisamente la condesa de Paredes era una Mendoza. También se vincula a los Mendoza, tanto al cardenal Pedro González Mendoza como sobre todo a su sobrino Diego Hurtado de Mendoza. Vemos aquí estas mujeres en el baño, que es copia de una pintura de Van Eyck desaparecida que estaba en el Palacio de Urbino, donde está documentado Pedro Berruguete el 14 de abril de 1477. Esta era propiedad de Ubaldini, que era el secretario del duque, pero vivía allí como también vivía Berruguete, en el propio castillo de Federico de Montefeltro, del duque de Urbino. En las artes liberales que hace para el estudio del Palacio de Gubbio, en el reverso de las dos que están en la National Gallery de Londres, la de la música, aparece esta figura desnuda, el trompetero, que nos indica con claridad cómo Berruguete está ejercitándose en el dominio de la representación de la anatomía, el dominio de la figura humana, no solamente porque es capaz de estudiar allí en Italia algunos de los artistas que se interesan en esto, sino que también puede acceder a la estatuaria clásica. En Urbino, Berruguete hace el retrato de Guidobaldo y de su hijo, que están representados sentados con traducción de calidades de las cosas que indican que es un artista que domina la técnica del óleo. Federico de Montefeltro selecciona a Berruguete
por su conocimiento de la pintura flamenca. Para un artista que no conozca la pintura flamenca, pues puede optar por cualquiera de los italianos. El propio Piero La Francesca trabaja para él, o Paolo Uccello, u otros muchos. En el Palacio de Urbino y en Italia, Berruete accede al dominio de la representación de la figura humana, que en los años 70 del siglo de 480 no era la figura humana estática del principio, sino la figura humana en movimiento, como la que hemos visto antes. En el Estudiolo de Urbino se hacen esos 28 retratos de hombres ilustres, 14 de ellos están en el Louvre y otros 14 en el Museo Nacional de las Marcas. Se encarga de iniciarlos justo de Gante, pero a partir del año 74 Berruguete los termina. En este Solón transforma la apariencia, incorpora elementos arquitectónicos renacentistas, pero en este Solón podemos darnos cuenta de cómo traduce las calidades. Y las manos, que son tan típicas de Berruguete, que son manos carnosas en las que se aprecian todas las articulaciones, y esos libros que tanto gusta en una ciudad como Urbino, donde el duque era un gran coleccionista. Cuando vuelve, en el retablo de Paredes de Nava, su ciudad natal, hace el retablo mayor, en donde en el basamento hace una serie de reyes profetas, y este Salomón nos permite darnos cuenta de cómo traduce las calidades. Lo está haciendo a veces, como en este caso, con el anta del pincel. No le importa que tenga la superficie lisa, como le pasaba a Berbejo, sino que incluso es capaz de hacer, con un trabajo de superficie, hacer efectos de luz, de sombra, o traducir las calidades y la riqueza de las cosas. A diferencia, se me ha ido el ahí está, es que dos figuras se me han ido moviendo, no sé por qué. A diferencia de lo que hace Bermejo, que debe tener dibujos o debe hacer algo de preparación, pues Berruguete lo que hace es que nunca termina las cosas, siempre hace una serie de cambios. Por ejemplo, en este Cerquías podemos darnos cuenta, en el dibujo subyacente, cómo ha variado la posición de los ojos. La obra más flamenca que él hizo nunca es esta anunciación maravillosa de la Cartuja de Miraflores, la diapositiva, la imagen no le desmerece, en donde podemos darnos cuenta, es una obra que se hace para un edificio, la Cartuja de Miraflores, que costea la reina Isabel, y aquí podemos darnos cuenta cómo el modelo iconográfico es flamenco, pero hay una serie de elementos, compartimentación de espacio, cómo reproduce la realidad. Le gusta mucho coger estas vasijas de vidrio. La reina católica tenía una colección de vidrios, los tenía en Alcalá de Henares, pero los vidrios muy interesantes eran los catalanes, los de Barcelona. Fernando el Católico le regala una serie de ellos. Vemos que, a pesar de que es más flamenca, incorpora elementos del Renacimiento en estas hornacinas, y lo que nos hace es mostrarnos la figura humana de Eva, que no es como las Evas flamencas, sino que denota el dominio que tiene del arte del desnudo, del arte antiguo, y lo mismo la figura de Adán. Las mujeres flamencas son con las caderas anchas, el vientre bajo, los hombros estrechos, pero aquí hay una deuda con los modelos flamencos. Incluso en ocasiones, pues ese dominio, le gusta el dominio de la representación del espacio, no hace perspectiva lineal, sino que hace una perspectiva de recetario, pero esto lo hacen en Italia pues prácticamente todos. Le gusta también utilizar el punto de vista bajo en los escorzos, como hacía Meloso da Forlì también, tanto en Urbino como en Roma. Aquí, por ejemplo, en esta tabla de procedente de Santo Tomás de Ávila, que es del Prado, podemos fijarnos cómo ha representado al Cristo en escorzo. Es de madera, pero se está casi transformando en vida. Y fíjense cómo traduce los elementos para dar luz, para hacer ese efecto de paño transparente, absolutamente magistral. Se puede considerar casi un antecedente del mundo de
de Zurbarán en la expresión de ese éxtasis. Dominio de la anatomía lo mantiene hasta el final. Este es el retablo de Ávila, donde en la flagelación podemos ver las formas amplias ya y el paño de pureza, en ese caso transparente, pero es porque no se ve el pubis. Ya había representado el San Sebastián en Urbino, está en el Museo, en el Palacio Nacional de las Marcas. Y algo que es muy interesante, tanto en el retrato de Guidobaldo como aquí, en otros, como no se había iniciado ellos, los de hombres famosos de Urbinos, quien los inició justo delante, pues no. Pero lo que hace son una serie de incisiones para fijar el espacio. Lo hace de tal manera, que lo hace siempre también allí en Guidobaldo, que aquí tenemos las manos carnosas de esta decapitación del Bautista de Santa María del Campo con Federico Comestus, ¿no? Pero vemos las manos cómo están atravesadas por esas incisiones que hace antes de colocar las figuras, y a veces deja espacio y a veces no. Aquí vemos esta, que es la adoración del sepulcro de San Pedro Mártir del Prado. Vemos en superficie, lo deja ver, no le importa, aquí están las incisiones, no le importa el trabajo de superficie, las multiplica, si se ha equivocado o no ha tomado bien la medida, la coloca de un lado o de otro, no le importa. Esto es algo absolutamente personal en Berruguete. Esta pieza maravillosa que es la adoración del sepulcro de San Pedro Mártir, representa por primera vez un rayo de luz, una especie de perspectiva aérea. Ha cambiado la composición y antes la lámpara estaba más arriba y no tenía la luz, pero esto es una luz natural que de manera sobrenatural enciende la luz en el sepulcro. Fíjense cómo traduce las calidades de ese paño, pero lo hace en superficie con y lo mismo todos los elementos. Aquí vemos cómo ha trabajado el sepulcro, no lo había pensado, y luego coloca a Cristo aquí, atravesando todo con una técnica rápida, y lo mismo la Virgen, que no la había pensado. Aquí, por ejemplo, en esta predicación de San Pedro Mártir, lo que hace es que no había pensado colocar esta figura, y está aquí atravesada por todas las líneas de esto que se supone que es una alfombra, no un embaldosado. Vemos cómo, a diferencia de lo que hace Bermejo, lo que representa es un paisaje, que es el paisaje de la Castilla de su tiempo, en este caso un paisaje urbano. Aquí es el ambiente, de como puede ser en Paredes de Nava o en otros sitios, cómo las mujeres se sientan a coser sobre este estrado que les da calor, y ese patio cortesano. El paisaje, como esta adoración de esta muerte de San Pedro Mártir, pues no está inspirado en los modelos flamencos, sino que está inspirado en elementos que él ve en Castilla también. La deuda con Italia se mantiene sobre todo cuando aparecen los elementos de la arquitectura clásica o incluso la composición, esta sarga que ahora no está expuesta, desafortunadamente, porque no cabe por altura en la sala donde están los Berruguete, pero es un modelo que remite a Italia, con la Virgen en altura destacando, o esta que vemos aquí, que es una pieza que está en Segovia y que procede de Santa Cruz de Segovia, y la mandó a hacer el inquisidor Torquemada como formando parte del retablo de la cueva. Esta pieza, que es malísima de color, es un San Juan Bautista evangelista que forma parte de la colección de Isabel la Católica. Se entrega en el Alcázar de Madrid en 1499 y ahora está en Granada. Y nos muestra de nuevo, ya digo que está fatal, la traducción de las calidades de las cosas. Y sigue aquí en esta tabla que fue de la Fundación Godia y que probablemente está firmada, la única de Berruguete, que dice Berruguete BP, Berruguete Pinsit. Pensamos que puede ser. Y es la primera Sagrada Familia de la pintura española. Igual que aquí se remite a Flandes y también a Italia, aquí
Berruete, en esta Virgen del Ayuntamiento, que procede del Hospital de la Concepción, del Hospital de la Latina, y que debió mandar a hacerlo Beatriz Galindo la Latina, miembro de la corte de Isabel la Católica, se reúnen los tres elementos que formaban parte de la arquitectura castellana de la época, gótico, mudéjar y renaciente. La Virgen deriva de los modelos de Baden, pero podemos ver cómo aparece el dominio de la anatomía, cómo traduce las calidades, a veces muy rápido, con toques de pincel gruesos, podemos fijarlo aquí, incluso traduce, pasa arriba, rechupa el dibujo subyacente. Hemos visto cómo en las coronas de Aragón y de Castilla hay muchos pintores, que unos miran a Flandes y otros, pues, en cierto modo, también lo hacen hacia Italia. Pero en las dos coronas, los dos artistas que no tienen parangón son Bartolomé Bermejo y Pedro Berruguete. Son absolutamente opuestos por muchas cosas. El uno es judioconverso y se casa con una judioconversa. Berruguete, miembro de una familia hidalga vinculada a los condes de Paredes y a los que sirve su familia y a los Mendoza, se casa con una mujer rica con propiedades, Elvira González, allí en Paredes de Nava. Él tiene problemas probablemente con la Inquisición y si no, su mujer. En cambio, Berruguete trabaja para un sitio como Santo Tomás de Ávila, que es la sede de la Inquisición, y el que le encarga las obras es nada menos que el inquisidor general Torquemada. Él trabaja para los dominicos y su tío, que se llama igual que él, Pedro González Berruguete, es miembro importante de la orden dominica. No sabemos cómo era su estatus monetario. Vemos que tiene problemas de pago y sufre excomunión, tiene que estar controlado por otros pintores de menor calidad que él, Juan de Bonilla en Daroca, los Osona en Valencia, en Zaragoza, Martín Bernat. Esto no pasa con Berruguete, que los comitentes son algunos de las figuras más importantes de la corte de Isabel la Católica. No solamente eso, sino que se ha conservado un documento de 1505, dos años después de la muerte de Berruguete, en el que da a la iglesia de Santo Tomás de Ávila, deja en su testamento 1000 maravedíes para que se digan misas por la salvación de su alma, en un sitio que es sede de la Inquisición y en una cabecera donde los tres retablos se deben a su mano. Se entiende que es un artista muy distinto. Muy distintas son las figuras que veíamos antes, con esos rostros y ese feísmo, ese volumen con la traducción de las calidades, esos detalles. También hace incisiones Bermejo, pero normalmente son los nimbos. Vemos aquí las incisiones o incluso los contornos, pero nunca nada como Berruguete. Berruguete no firma nunca las obras, pero esto hay que entenderlo. No quiere decir que no haya pintores castellanos que no firmen. El que se firme una obra está en función del comitente, que se lo permite, no del pintor, porque si no el pintor las firmaría todas. Entonces, en este caso, las tres que nos han llegado, que forman parte de contratos individuales, como la del señor de Tous, que además era un retablo, del que han desaparecido las otras tablas, Antoni Joan en el 68, o Francesco La Chiesa después, en los 80, o la Piedad de Esplà, el archidiácono de Esplà en la Catedral de Barcelona, un humanista que no le importa porque pone incluso su nombre en el marco, no solo el de Bermejo. Berruguete trabaja para las cosas de la reina, para miembros de la corte, para los Mendoza en la Catedral de Toledo.
para el obispo de Palencia, Fray Alonso de Burgos, que es el confesor de Isabel la Católica, para la mujer del contador real de Isabel la Católica, o sea, está vinculado a la corte, no puede firmar unas obras que no le dejan. Vemos que Bermejo le interesa sobre todo reproducir la naturaleza en su multitud de plantas, de animales, de detalles, de objetos inanimados. No le interesa la representación del espacio más que un fondo de paisaje, pero no la arquitectura, ni una perspectiva más o menos lineal de recetario. No le interesa la arquitectura clásica para nada, ni el arte clásico. No hay nunca nada clásico en sus obras. Aquí nos va a salir ahora, si le da la gana, el Berruguete, porque no sé por qué se ha quedado arriba. Vemos a Francesco de la Chiesa y vemos que está como donante, pero no sabemos si sus rasgos responden a la realidad, pero incluso en ocasiones pues puede que no sean tan reales. No sé qué le ha pasado, pero no he conseguido bajarlo. Y este es Ezequías, incluso porque lleva una verruga, se había asociado con que pudiera ser el rostro de Berruguete. Realmente no, pero son personajes que parecen estar tomados de la realidad o de la vida cotidiana y no tienen nada que ver con los personajes de Bermejo, porque tienen una serenidad, un carácter monumental que es ajeno al que muestra Bermejo. No es ni mejor ni peor, sino que esa serenidad es muy propia de la pintura castellana, mientras que en Aragón es al contrario, un feísmo que se puede ver manifestado en la mayoría de sus pintores. A Berruguete, como hemos dicho, le gusta la anatomía, le gusta la construcción del espacio, la incorporación de elementos que forman parte de lo que es la realidad de la arquitectura de la época. En Isabel la Católica no puede poner en una obra que está destinada a la tumba de su padre un elemento mudéjar, un elemento islámico, pero en cambio sí puede poner elementos renacentistas más o menos visible. Aquí vemos que en cuanto a la traducción de las calidades de las cosas de otra manera, los efectos de luz, él está en un lugar, Berruguete, donde la luz es muy importante, porque nada menos que está trabajando también allí Piero de la Francesca, y hay una relación y un conocimiento de las obras italianas de las obras de Jan van Eyck. Entonces, esos efectos de luz, esos juegos que hace Berruguete, pues también nos indica que el dominio de la técnica del óleo le importa mucho y también a sus comitentes, pero no lo hace de la misma manera, tratando de hacer un duplicado exacto de la realidad que Bermejo. Y vemos aquí cómo mezcla los dos elementos en esta sarga que habíamos visto también antes. No hay duda que tanto Bartolomé Bermejo como Berruguete, como he dicho antes, no tienen parangón en la pintura española, en la pintura hispana del siglo XV. Los medios, la formación, los medios en los que trabajan, los comitentes, la estación social, todo es distinto. Pero lo que no es distinto es la calidad y la originalidad. Ellos, con los medios en los que se formaron, en el caso de Berruguete, pues pudo ser por vocación, porque tenía hasta ganado que iba a llevar tras su mante, él no, que lo llevaban tras su mante a Extremadura. No gustaba posiblemente del ejercicio de su arte. Y Bermejo me imagino que también, pero tiene una serie de problemas, no cumple los contratos, tiene que ir a veces marchándose y controlándole otros artistas. Los dos son excepcionales, los dos son singulares,
Y tenemos la fortuna de que uno en la corona de Aragón y otro en la corona de Castilla se pueden comparar con gran parte de los pintores europeos del siglo XV. Muchas gracias. Thank you.